Muy interesada por temas de divulgación matemática, como parte del portal de Divulgamat. Ha participado en todas, en cantidad de procesos de renovación del currículum de matemáticas. Muy interesado también y muy preocupado por la introducción de las nuevas tecnologías en el aula y en los estudios de matemáticas. Y en particular, como nos demuestra también, y esto sí que está muy interesado en el tema de la geometría. Y si algo habría que decir así como un comentario general, a la vista de los 200 y pico ejercicios que hemos visto este año en la fase final y de otros años anteriores, que precisamente la geometría suele ser una de las hermanas pobres de la matemática. Así como números, aritmética, álgebra, tal, los alumnos en general responden bien a la pregunta. La geometría es quizás la más floja de todas las que tenemos. Y Fernando, entonces, nos va a ilustrar la charla titulada El teorema de Pitágoras, una puerta de entrada a la geometría y a las matemáticas. Como digo, persona muy preocupada por este tema concreto de la geometría, si quieres. Fernando, cuando quieras, tu turno. Bueno, lo primero, felicidades a los ganadores. De verdad, me ha hecho bastante mucha ilusión. No se lo oye bien. Por primera vez en las Olimpiadas. Mujer, Fernando. La ganadora, que es un símbolo de normalidad. Digo que el primer año que una chica gana la Olimpiada, lo estamos hecho de ilusión, estábamos esperando, ha tardado 12, 13 años en hacerse, pero bueno, imagino que será la primera de muchas que vendrán posteriormente. Y también mi enhorabuena a los familiares. Y de aquí ganan los chicos, las chicas, pero me imagino que el premio lo disfrutan tanto las familias como los propios alumnos. Bien, antes que nada, simplemente un recordatorio, ya que tenemos aquí esta imagen, no solamente disponemos del nombre de Eduardo Chillida, por una cesión muy interesante, muy bonita parte de la familia Chillida, sino que también el logotipo de nuestra Olimpiada es una obra original de Eduardo Chillida. Desde el primer momento que nos entregaron el nombre de su padre para participar, tanto Luis como su hermano Ignacio, nos dijeron que tratarían de que alguna obra genuina original de su padre nos pudiese ser el logotipo. Tanto ese logotipo que veis ahí es una obra de Eduardo Chillida, una cosa que nos enorgullece muchísimo. Bueno, como ha dicho Alberto, esta pequeña charla que voy a dar se titula Teorema de Pitágoras, una puerta de entrada a la geometría y las matemáticas. ¿Por qué este título? Bueno, sabéis que las matemáticas, a través de las pruebas diagnósticas que aparecen en PISA, TIMSS y demás, aparecen muy a menudo en los medios informativos. Y siempre que esto ocurre, siempre aparece el típico periodista al que le mandan a hacer la entrevista a la calle, a la gente, a ver qué sabe de matemáticas. La pregunta es, ¿qué sabe de matemáticas? Todo el mundo más o menos responde, bueno, pues el teorema de Pitágoras. Y más o menos esbozan unas posibles definiciones. No suena a todo el mundo el teorema de Pitágoras. Lo que voy a tratar aquí es de explicaros que el teorema de Pitágoras, sí, se asocia a Pitágoras, tampoco seguro que fuese de él, pero que otras civilizaciones lo desarrollaron y lo trabajaron con anterioridad a Pitágoras. Una vez visto esto, vamos a ver cómo del teorema de Pitágoras derivaron unas nuevas geometrías, aparece la figura de Euclides, con sus famosos libros de los elementos, y trataremos, si me da tiempo, de llegar un poco a la geometría analítica del siglo XVII con Fermat y Descartes. Bien, como dice nuestro amigo Mariano Martínez, que es profesor de la Complutense de Madrid, especialista en historia, dice que siempre que hablamos de personajes conviene poner una imagen. Entonces, a Pitágoras se suele utilizar esta imagen, probablemente ni sea de él, que son. Está hecha en su momento y demás, pero siempre se suele utilizar como la imagen más común de cuando hablamos de Pitágoras. Nuestra personaje nació en la isla de Samos, luego pues, veremos dónde está situado la isla de Samos, en Grecia, aproximadamente en el año 561 a.C., y murió en Metaponto, una ciudad al sur de Italia, donde se desplazó con sus discípulos, ya que bueno, fue donde encontraron la posibilidad de poder trabajar. Vemos aquí, para ver dónde están situadas estas dos ciudades, como veis ahí está la isla de Samos, y es la isla de Samos, es
es interesante conocer su historia, pero no es un momento, pero bueno, os invito a que busquéis información. Ahí fue el famoso dictador Polícrates, la dirigió. Las cosas curiosas que tiene es que dispone de un túnel de más de un kilómetro que cruza la isla para suministrar el agua a la ciudad. Y ese túnel se hizo abriendo dos bocas simultáneamente, la de entrada y de salida. Estamos hablando 300, 400 años antes de Cristo. Y fijaros lo que significa hacer un túnel en aquellos años, empezando a 1,3 kilómetros de distancia del punto de todo y casarlo perfectamente. Se equivocara en unos centímetros de desnivel, nada más. Bien, esa es una idea interesante, pero sale un poco del momento. Y luego, Metaponto, que es la ciudad donde él murió, es en el sur de Italia, como veremos, se llamaba esto la. Pertenecía a Grecia en su momento y se llamaba la Magna Grecia. Tendrán la oportunidad de verlos un poco más. Otras imágenes de Pitágoras, que a veces se utiliza, es esta que aquí tenéis. Esto corresponde a la obra de Rafael Sanzio, que está en las estancias vaticanas, que se llama la Academia de Atenas, donde están unos cuantos matemáticos, que ahora vemos a uno más, citaremos, y también se suele utilizar muy a menudo. Lógicamente son imágenes alegóricas, que está, pues, Rafael dice que Pitágoras es así, por supuesto que no es cierto. Y otras veces a Pitágoras, pues, nos los pueden presentar en chistes, pues, con un viejecito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, entre una imagen y otra, pues, ninguna es cierta. Bien, en este cuadro que os decía antes, en esta imagen, este fresco de las estancias vaticanas, está una serie de matemáticos y personajes. En concreto, Pitágoras, como veis, lo tenemos ahí en la parte inferior izquierda. Aquí están filósofos, por ejemplo, el matemático Zenón de Elea. Claro que los matemáticos griegos tienen costumbre ponerles, digamos, un apellido de donde, que corresponde a la ciudad o a la isla, a la zona donde proviene de él. Zenón, por ejemplo, proviene de Elea. Cuando hablamos de Tales, hablamos de Tales de Mileto. Y de Pitágoras, bueno, ahí se queda, Pitágoras de Samos sería. Bueno, veis otros matemáticos, ahí está Hipatia, la primera mujer matemática, que sabéis, hizo famosa su figura en la película de Amenábar hace unos años. Aquí a la derecha, con el número 8, aparece un matemático que, según las interpretaciones de unos y otros, difieren si es Euclides o si es Arquímedes. Lo que sí es cierto es que el personaje ahí representado es Bramante, que fue un arquitecto de aquella época del Renacimiento. Es decir, John te llamo un poco más tarde. Un personaje vivo para sustituir a personajes de mayor antigüedad. En concreto, el número 3 que aquí tenéis está dedicado a Heráclito, al filósofo, y sin embargo utiliza la cara de Miguel Ángel. Pero lo que sí me interesa es citar aquí al personaje con el número 1, que es Platón. En la obra esta, Rafael Sanzio le hace suponer que el libro que lleva sobre la mano es el Timeo, un libro que luego hablaremos un poco de él. Es un libro que tiene amplios contenidos matemáticos, aunque Platón siempre pensamos que es un filósofo también como un matemático. Bueno, el 2 es Aristóteles, con su obra Ética para Nicómaco, pero no es un personaje que aquí en matemática lo vayamos a colocar. Bien, entonces la obra la tenéis aquí, es de Rafael Sanzio. El autor, él mismo se retrata, este que está encima del número 20, que asoma por ahí, es un autorretrato del mismo Rafael. Bueno, entonces nos vamos a preguntar cómo conocemos el teorema. Normalmente el teorema lo conocemos a la gente mediante introducción del tema hipotenusa, catetos, de una manera como vemos aquí. Pero fijaros que esto en matemáticas se llama una expresión algebraica. Tenemos letras, tenemos números y tenemos el signo de igualdad. Pero el álgebra no aparece en Europa hasta el siglo XIII, cuando Fibonacci, de un viaje de vuelta del norte de África, trae los primeros conocimientos algebraicos. Y hasta el siglo XVII, con la figura de Descartes, que luego veremos, no tiene su gran consistencia. Por tanto, esto aquí tenemos Pitágoras y Luis, se despierta ahora y se entera que es un teorema. ¿De acuerdo? Es decir, algo que por supuesto no lo sabía. Por tanto, que alguien piense que Pitágoras hizo esto, olvidaros. ¿De acuerdo? Pitágoras para nada sabía abajo de los instintos, ya desconocía ese momento para encontrarse esto que aquí tenemos. Lo que tenemos que preguntarnos entonces es cómo plantearon los pitagóricos el teorema de Pitágoras. Y el teorema lo plantearon como eran ellos, en base a la geometría. De acuerdo, por tanto hablarían de cuadrados, de triángulos, pero para nada hablaban de sistemas algebraicos. Bueno, pues esa es la formulación que los pitagóricos, cuando la
general hablamos de pitagóricos, tampoco seguro que fuese Pitágoras, si era, digamos, como el jefe del cotarro, pero para nada estamos seguros que fuese el creador de ese teorema. Bien, entonces lo que establecieron ellos es simplemente que si tenemos un triángulo rectángulo, estaría ahí centrado, marcado el ángulo de 90, ahí en medio, ¿de acuerdo? Si construimos tres cuadrados, uno sobre la hipotenusa y otros dos sobre los catetos, el área del cuadrado situado sobre la hipotenusa es igual a la suma de las otras dos áreas. Esto nos está formulado en términos geométricos y para nada en los términos algebraicos que antes hemos visto. El problema es saber cómo lo demostrar. Porque una de las características que tenían los pitagóricos era que todo quedaba en casa, la ropa sucia la lavaban en casa, dicho de otra manera, ¿no? Y entonces, nada lo que hacía lo demostraba. Entonces, ¿cómo podemos intuir cómo se demostró el teorema de Pitágoras? Bueno, pues por matemáticos posteriores podemos ver que lo demostraron un poco con esta imagen que aquí tenemos. Pero para entenderla, vamos a utilizar un poco un programa informático que se llama GeoGebra, que imagino que más de un profesor lo lleváis en el aula, y que nos puede dar unas pistas de lo que aquí tenemos. Bueno, y tenemos aquí, a ver si coloco, efectivamente. Como veis, tengo un cuadrado, es decir, simplemente lo que he construido son dos rectas paralelas cortadas por dos rectas paralelas a la misma distancia. Lo que ahí se forma es un cuadrado, veis que está marcado por los lados 4 y 4. Por tanto, el área de ese cuadrado es 16, ¿eh? 16 unidades cuadradas. Bueno, si ahora yo voy moviendo para convertirlo en un romboide, para el logramo en general, fijaros que lo hago de una manera que lo deformo efectivamente, pero conservo dos cosas. En primer lugar, tanto el segmento de arriba, aquí, como el de abajo, siguen valiendo lo mismo. Y la distancia entre paralelas es la misma. Lo cual me dice que el área no la cambia. Es decir, el área sigue siendo 16 unidades. Fijaros que el programa que me está midiendo constantemente el área, en ningún momento me cambia el valor, ¿no? Tanto si muevo por arriba como si muevo por abajo. ¿Eh? Es decir, que esta propiedad es la que ellos probablemente utilizaron para construir. Y fijaros cómo eso que acabo de comprobar, no demostrar, que no lo he demostrado, lo he comprobado, que el programa GeoGebra lo tenemos aquí. Mirad, tenemos esta figura que es la misma que aquí, y entonces simplemente lo que hago es prolongar este lado, paralelo a este de aquí, este triángulo. Es el mismo que aquí, recta más alto, un poco deformado quizás, pero es el mismo triángulo. Y entonces fijaros que esta recta y esta recta son paralelas. Y a su vez, estos segmentos son iguales. Por tanto, aplicando lo que antes teníamos, este rectángulo que tengo aquí verde coincide con este romboide que aquí tengo en verde. Y de la misma manera, este con este. ¿De acuerdo? Perdón, aquí. Entonces, es fácil ver que en digamos, color fucsia que aquí tenemos coincide con este cuadrado de aquí, este verde con este de aquí, y los dos sumados nos dan el verde. Pero, por lo tanto, geométricamente demostramos la validez del teorema de Pitágoras. Y probablemente es la forma que ellos trabajan. Para nada la algebraica, aunque es la que normalmente vais a estudiar, y los profesores, siempre que nos damos clase de matemáticas, la hemos utilizado más. Pero en realidad, esto es lo que ellos utilizan. Bien, una de las consecuencias que se saca del teorema de Pitágoras es, y esto es importante saber, que los pitagóricos solamente trabajaban con dos tipos de números. Los números enteros, aquí tenéis 3, 4, 5, 11, 20, etc. Y los números fraccionarios, cociente entre dos números enteros, 3 cuartos, digamos las fracciones clásicas, sin que apareciesen comas de decimales. Entonces, ellos trabajaron con lo que ellos llamaban ternas pitagóricas, que consistía en tres números enteros, de tal manera que esos tres números verificaban la relación algebraica que antes hemos visto, que el mayor al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los otros dos. En este caso, fijaros que el mayor es 5 al cuadrado sería 25, y los otros dos al cuadrado serían 9 y 16, por tanto nos da también 25. Es decir, es una cosa que ocurre muchas veces en matemáticas. Demostrado un teorema, también lo podemos trabajar en forma recíproca. Es decir, si tres segmentos cumplen el teorema de Pitágoras, el triángulo es rectángulo. Y es lo que aquí ocurre. Entonces, estas ternas, pues hay infinitas.
fijaos que cualquiera que cojáis, basta que haga un Bill Gates por 2, 3, 4, 5, cualquier número, pues seguís generando ternas pitagóricas. Bueno, entonces, entráis en cualquier página web de internet y tenéis las que queráis, ¿eh? Lo que ocurre es que la 3, 4, 5 es la más simple de todas ellas, la que estábamos con números más pequeños. Y esta, dentro de un ratito la veremos, cómo le sirvió a los egipcios para utilizar el teorema de Pitágoras. Introduzco las ternas pitagóricas porque esto me va a permitir interpretar cómo en Mesopotamia, en una civilización anterior a la civilización griega, el teorema de Pitágoras también era conocido. Y esto es lo que nos va a llevar a Mesopotamia. Bueno, vamos a situar primero a Mesopotamia. Mesopotamia, ahí tenemos un mapa de lo que sería en su momento. Fijaros que ahí tienes unos números que habla de 1792 a.C. Estamos hablando 18 siglos y los 20 que tenemos ahora, que es donde estamos. Y esto es cómo situaríamos a Mesopotamia en la actualidad de esa región, de Oriente Medio. Fijaros que ya es un mapa actualizado, porque ya aparece Israel, hasta el año 48 no aparece como Estado. Bueno, en Mesopotamia básicamente lo que tenía, ocupaba, era todo lo que envolvía a los dos ríos famosos, el Éufrates y el Tigris. Bueno, este